Buenas tardes a todos y todas. Eh, sean bienvenidos a un seminario institucional más del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional. Les pedimos primero una disculpa, quien se haya conectado desde las 12. Sabemos que ahorita todo aquello que sea sismo, sismología y en la Ciudad de México genera expectativa, pero tampoco está exento de algún que otro problema técnico que tengamos en la plataforma. Entonces, de nueva cuenta, a nombre del Seminario Institucional del Instituto de Geofísica, despedimos una disculpa por el retraso, pero este, creo que los vamos a compensar con una buena plática. Y hoy tenemos en, como invitado en nuestro seminario al doctor Arturo Iglesias Mendoza. Él está en la transición, todavía está joven, es un investigador joven de nuestro instituto, muy animoso con... Mucho ánimo, muchos lo recordamos con cariño en su gestión como director de nuestro instituto. Y hoy él nos va a hablar sobre sismos. Entonces, bueno, como introducción doy una pequeña semblanza del doctor Arturo Iglesias. Arturo es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional y es maestro y doctor en ciencias por el programa. De posgrado en Ciencias de la Tierra de la misma universidad. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en el Caltech en Pasadena, California. En el 2006 ingresó al Instituto de Geofísica y actualmente es investigador titular B de tiempo completo. Eh, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es Pride D en la misma universidad. Sus principales líneas de investigación son la determinación de la estructura sísmica de la corteza terrestre, la cinemática de la fuente sísmica y los sistemas de alerta temprana para sismos y tsunamis. En los últimos años ha trabajado con ruido sísmico para obtener demográficas de alta resolución de la corteza terrestre. Hasta el momento ha publicado 57 artículos en revistas indizadas y sus trabajos han sido citados más de 900 veces con un índice H igual a 18. Ha sido invitado a dar conferencias en el Congreso de la Unión Geofísica Americana, entre otras universidades en Colombia, en Japón, en Barcelona. Y ha sido invitado también a mesas redondas y debates acerca de los sismos de Chile de 2010, de Japón y Haití del 2011 y de México del 2017. Ha sido responsable de proyectos financiados por CONACID, PROPREDEN y la UNAM. Hasta el momento ha dirigido cinco tesis de licenciatura, dos de maestría, dos de doctorado. Recibió la medalla Alfonso Caso por sus estudios de maestría y su tesis recibió mención honorífica. Su tesis doctoral ganó el reconocimiento Francisco Medina por la mejor tesis doctoral en geofísica, este otorgado por la Unión Geofísica Mexicana. Ha sido miembro de las comisiones del PRIDE en la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Investigaciones Biomédicas, así como de la comisión dictaminadora del Centro de Geociencias. Es actualmente consejero propietario representante del personal académico ante el CACMI de nuestra universidad y fue jefe del Departamento de Sismología y director del Instituto de Geofísica del 2013 al 2017. Arturo nos presenta hoy una plática con título Análisis de la Fuente Sísmica del Temblor de Acapulco del 8 de septiembre del 2021. Adelante, Arturo, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Este... Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias por la, por la presentación. Y bueno, pues con mucho gusto de estar aquí en casa. De hecho, este, me fui al auditorio a, a hacer la presentación y pues no me, me he dado cuenta que era virtual. Me disculpo por la tardanza. Pero bueno, eh, si quieren, vamos rápido porque. Creo que lo que vale la pena es eh, eh, hablar un poco también del sismo del de lunes pasado. Eh, sin embargo, bueno, desde luego la, la plática está prevista para hablar de un temblor que ocurrió el año pasado, el 8 de septiembre del 2021, no, no 22, es una... una este un error de actualidad eh, y ese un sismo que ocurrió aquí en, muy cerca del puerto de Acapulco eh, realmente prácticamente enfrente de la bahía se registró el el epicentro el hipocentro eh, tenemos eh, digamos un buen control de la posición del sismo siempre hay incertidumbres no pero hay un buen control porque eh, realmente eh, había un número importante de instrumentos o hay un número importante de instrumentos en la región y eh, eh, pues había eh, registros cercanos, eh, por lo que se puede tener, eh, digamos, confianza de la posición de, del, eh, del hipocentro del sismo. Entonces, eh, este sismo eh, eh, se registró con una magnitud de 7, es decir, más bien, este sismo... Tuvo una magnitud de 7 en, en MW, y eh, aquí en este mapa mostramos el contexto de, de, de los sismos históricos. Bueno, este trabajo tengo que decir que es un trabajo eh, ya eh, recientemente publicado, que ya es un trabajo de, de, de varios colegas. Ahora les muestro la, la cita. Eh, bueno, pues eh, entonces, eh, como ustedes recordarán, quizá eh, tenemos esta. Esta zona central del estado de Guerrero, eh, eh, esto que, que puede eh, determinarse como el, el, la brecha sísmica eh, noroeste del estado de Guerrero, que va pues, prácticamente desde Acapulco, un poquito al, al noroeste, hasta el, el área de ruptura del sismo del 2014. E, y la eh, se puede decir, digamos, conviene separar la la brecha sísmica eh, a partir de Acapulco hacia el sureste, como la brecha sísmica, la parte de la brecha sísmica del sureste, en donde, uh -huh. bueno, pues han ocurrido en, eh, hace ya varios años este sismo, por ejemplo, del famoso sismo que tiró el Ángel y estos dos sismos eh, en 1962. Eh, eh, bueno, aquí se muestra también la posición con incertidumbres grandes de sismos eh, de principios del siglo XX, ¿no? En, en 1889, no esto esto todavía en es siglo XIX, 1911. Eh, y aquí, bueno, pues eh, áreas de ruptura de los sismos eh, eh, colindantes en en esta zona noroeste. Bueno, eh, la localización del sismo aquí se ve con más precisión. La figura no es muy buena calidad, pero eh, también se ve una semana de réplicas eh, eh, localizadas. Aquí se perdieron un poco los colores de la profundidad, pero como pueden ver, bueno, pues las réplicas están eh, distribuidas eh, de esta manera y eh, notablemente, eh, en, en, digamos, al, al este de, la, del, de donde se determinó la posición del sismo principal. Eh, esto ya es eh, un año de réplicas. Eh, digamos, como siempre, el, el término de réplica tiene bastantes problemas, ¿no? Porque, digamos, eh, podría ser que también estuviera dentro de toda esta sismicidad, pues, algo que se llama sismicidad de fondo, ¿no? De hecho, si uno ve un año antes de, del sismo, desde luego el número de sismos es mucho menor. Pero de cualquier manera hay una sismicidad presente todo, todo el tiempo en esta, en esta región de pequeños sismos. Eh, bueno, estas es son un, unas figuras de un artículo del 2000 en donde se muestra eh, especialmente estas eh, dos zonas de, del área de ruptura de los temblores del 11 de mayo y del 19 de mayo. Estas eh, áreas de ruptura fueron, digamos, gruesamente determinadas, pero de, de manera muy importante para explicar eh, las variaciones de, del nivel del mar observada en, en mariógrafos. ¿no? Eh, entonces, eh, el, en 1962, el 11 de mayo ocurre un sismo, y eh, eh, prácticamente una semana después, un poquito ¿sí? una semana después, ocurre otro sismo eh, muy cercano en, en posición sin embargo eh, se puede distinguir que las dos áreas de ruptura eh, pues podrían tener un traslape pero este, sin duda están separadas una hacia el, eh, el noroeste con respecto del, del del 11 de mayo que por cierto fue un poquito más grande en magnitud bueno eh, con el objetivo de tratar de determinar de conocer un poco más de la de la fuente sísmica, eh, utilizamos un, un método para tratar de encontrar eh, parámetros cinemáticos de la ruptura, notablemente los deslizamientos sobre el plano de falla. Es un, un método eh, o una variedad de métodos que se usa constantemente en sismos intermedios y grandes y que permite, bueno, pues conocer un poco más con detalle eh, dónde ocurren los eh, deslizamientos sobre el plano de falla, ¿no? Desde luego. Desde luego en la posición del, 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 del hipocentro pues no ocurre todo el deslizamiento, no es un punto sino realmente pues es un área de ruptura que es la que rompe y tiene su física ¿no? y en, en este caso tratamos de encontrar algo acerca de la cinemática. El procedimiento frecuentemente consiste en dividir el plano de falla en, en subfallas, en pequeños eh, eh, cachitos de falla y... Eh, para cada una de esas fallas es posible calcular una función de transferencia teórica eh, debido a un deslizamiento unitario en cada, de un metro en cada, en cada falla y eh, calcular para cada una de las estaciones cuál sería, la, por ejemplo, en este caso, los sismogramas de desplazamiento observados debido a la, a la, al des, a la dislocación de un metro sobre cada una de estas fallas. Eh, si, si el problema se describe en el dominio de la frecuencia si el problema directo se describe en el dominio de la frecuencia eh, resulta que se pueden sumar los efectos de manera lineal eh, de cada una de las subfallas simplemente teniendo en cuenta los eh, la, digamos los diversos tiempos de ruptura de cada subfalla no todas las subfallas rompen al mismo tiempo sino hay una propagación de la ruptura y eso pues este, se puede controlar en el problema directo entonces este es el, digamos, el problema directo de manera muy general, que para cada falla tenemos una función de transferencia eh, con una dislocación de, unitaria de un metro, y eh, eh, luego podemos escalar esta, esta el, la dislocación más de un metro o menos de un metro y sumar los efectos de cada una de las subfallas hasta cada una de las estaciones, aquí solo se representa una estación, y lo que obtenemos pues son sismogramas, en este caso de desplazamiento a distancias eh, relativamente cercanas, bueno, cercanas y, y no tan cercanas, ¿no? Regionales, distancias regionales. Entonces, la, la, el procedimiento, sí, en términos muy generales, consiste en hacer el cálculo de las funciones de transferencia eh, usando un mecanismo de falla conocida, eso se asume, eh, y eh, llevar a cabo una, una inversión. Bueno, es porque me quedó aquí esto de inversión lineal. En realidad hacemos una inversión no lineal y de obtener un modelo cinemático. Esta es la descripción del problema directo en el dominio de la frecuencia. Eh, aquí de, del lado izquierdo eh, están representados los eh, sismogramas de desplazamiento en el dominio de la frecuencia para cada componente y cada estación. Y eh, aquí está representado el efecto de de la dislocación en cada subfalla, k es eh, la subfalla ks enésima, y eh, entonces eh, eh, para cada subfalla pues hay una, una dislocación, un valor de deslizamiento. Eh, esta es una eh, función que controla el desplazamiento en tiempo, el, el retardo en tiempo con de la, del rompimiento de cada subfalla, por eso tiene también este subíndice k, entonces, digamos, la transformada de Fourier en, en, de, de esta parte representa justamente el retardo en tiempo eh, multiplicado por esta eh, exponencial a la menos i omega. Este término es el término que, en el, de las funciones de transferencia que les cuento, es una, eh, digamos, representación muy útil porque ya calcular las funciones de transferencia. Pues eh, este, esta eh, sumatoria es eh, bueno esta multiplicación y sumatoria de todos los términos es eh, muy muy rápida y se pueden hacer muchos ensayos de, de diferentes parámetros en los, en los diferentes eh, en, en los diferentes grados de libertad. No esta no tiene grado de libertad. esta se asume conocida Y finalmente esta es una, una función eh, definida en el dominio de la frecuencia también que tiene un parámetro que se llama rise time, no, un tiempo de ascenso, y esta es la este tiempo de ascenso por cada subfalla falla, indica el tiempo que tarda cada subfalla falla en alcanzar su máximo deslizamiento, y eh, bueno, pues se usan diferentes tipos de de fuentes, eh, eh, nosotros usamos una, una en particular, un tipo de fuente en particular, y eh, digamos eh, eh, esto es el problema directo y dentro del, de, ya pensando en el problema inverso, lo que resolvemos es eh, la dislocación por cada falla el tiempo de ruptura, el tiempo, más bien el tiempo eh, de retraso con respecto del inicio de la ruptura, y eh, el rise time también. Entonces, son varios parámetros. No olviden que cada uno de estos son por cada una de las fallas ¿no? Bueno, aquí eh, tenemos algunos sismogramas, en, en este caso, desde luego, lo que se hace es, eh, eh, es eh, un procesamiento de los datos que no explico aquí, pero que implica, eh, eh, pues, coger los datos de acuerdo a la distancia y a la, el, el, de preferencia, a la SIMUT, es decir, que cubra una SIMUT amplio. Eh, y luego integrarlo numéricamente dos veces, porque normalmente pues, se usan registros de aceleración, porque los registros de velocidad tienen el problema de saturación. Y eh, esta integración doble en, en pues sí, en integración numérica doble, pues suele tener eh, problemas grandes para errores numéricos que en los que eh, las frecuencias bajas eh, digamos en términos coloquiales, pues me echan a perder un poco el sismograma. Eh, y después de, después de eso, pues eh, lo que hacemos es filtrar los sismogramas en una banda de frecuencias en la que eh, la, el problema directo eh, puede explicar las observaciones eh, y eh, eh, pues eliminar algunos eh, efectos muy fuertes como, como de la estructura o justamente de la integración numérica entonces estos sismogramas están filtrados en una banda relativamente estrecha de frecuencias y aquí lo que vemos es eh, en negro son eh, el sismograma para cada una de las componentes de cada una de las estaciones esta por ejemplo es una estación eh, localizada en Acapulco Esta es una otra estación localizada en, ahí en la venta cerca de, de Acapulco también y de diversas estaciones ahorita eh, creo que hay un mapa mostrando las estaciones en el eje horizontal desde luego el tiempo y en el eje vertical eh, la, la amplitud del deslizamiento en milímetros en metros perdón esto está en metros eh, aquí sí yo creo que pueden ver un efecto interesante porque bueno aquí no están las distancias este, puestas pero pueden ver claramente que las eh, amplitudes son diversas en diversas estaciones no y eh, bueno pues eso es por dos razones desde luego uno, una por la distancia pero también por un efecto que eh, se, se entendió muy bien eh, no solo en este artículo sino en otros trabajos que tienen que ver con la directividad que les explicaré un poquitito bueno el resultado de la de la inversión cinemática es decir de todo este procedimiento de segmentar el plano de falla en fallitas y luego <laughs> utilizar toda esta estructura que les cuento no este que además no hable de la inversión pero digamos, usamos un método de un método estocástico de inversión, no estocástico completamente, ¿no? Simul cristalización simulada ¿no? un método de búsqueda global eh, y, y eh, entonces la, el resultado digamos, eh, grande de este de este procedimiento es eh, este que ven aquí que aquí se muestra el plano de falla en planta, una proyección del plano de falla en planta y eh, aquí se, se muestra la posición de del epicentro. Eh, aquí se ven, ojalá alcancen a ver los diferentes cuadritos en los que se segmentó la, la falla y eh, pues eh, se pueden ver aquí eh, estos manchas que indican la amplitud de deslizamiento en una escala de metros. ¿no? Eh, entonces, en general, eh, lo que encontramos, los ajustes son, me regreso, los ajustes son, eh, digamos, eh, considerablemente buenos. Eso también siempre es relativo, pero. Eh, y lo que encontramos es entonces que el deslizamiento, sobre todo, se propaga en la dirección nor noreste de, del epicentro. Eh, eh, y eh, el deslizamiento es. Eh, relativamente compacto y grande para la magnitud, pero eh, que explica pues considerablemente bien las, las observaciones. Eh, hay también un, una cantidad de deslizamiento importante en, en la orilla de la falla propuesta y esto bueno pues podría ser real, pero es muy probable que no sea real porque eh, digamos en los sismogramas eh, sintéticos pues viene muy tarde y podría pues no estar digamos explicando la parte central de estos pulsos grandes en los sintéticos. ¿no? Bueno, adicionalmente a las eh, observaciones, a los sismogramas sintéticos se calcularon también, y de hecho este, se, se usaron también eh, los valores de, de, de formación permanente en dos estaciones, en estas dos estaciones, eh, las dos localizadas este, prácticamente de un lado y otro de la bahía de Acapulco. Eh, y eh, esta aquí se representa el vector, la, la, la dislocación permanente, la deformación permanente de la componente vertical eh, en esta estación. Aquí está la escala, ¿no? Entonces no me acuerdo bien, pero esto era cerca de 20 centímetros, supongo. Y eh, aquí la dislocación permanente en la componente vertical de la estación Acapulco, con sus incertidumbres, desde luego, ¿no? Eh, y en. Eh, las componentes horizontales, aquí con, con la dirección que les toca, de acuerdo a, las, a la componente norte, sur y este-oeste, en, en negro las observaciones, y en rojo eh, el cálculo del, de, del modelo. Eh, aquí para la estación Acapulco. Entonces, bueno, si bien las amplitudes de los eh, de los datos GPS no, no están del todo bien explicadas, las direcciones son bastante parecidas y las verticales sí están. Eh, bastante bien explicadas eh, entonces digamos consideramos que este modelo además de no traigo la comparación de los demás pero hay otros modelos que se calcularon para el mismo sismo y en términos generales son bastante consistentes eh, aquí también eh, se muestra la localización y mecanismos focales de diversas eh, réplicas registradas en eh, en, en, estas son solamente de un mes de datos y aquí se pueden ver eh, el, sismo, el mecanismo del sismo principal y diversos mecanismos de las diversas réplicas. Eh, todas ellas, eh, bueno, tenemos suficiente confianza en términos de que el ajuste de los eh, de los eh, inversiones para la determinación de los mecanismos focales, pues es eh, es, es bueno el ajuste, entonces creemos, digamos, en estos mecanismos vocales. Y como pueden ver, pues hay una diversidad importante, sí, dominando, pues, estos, ¿no? Estos eh, mecanismos que se parecen al, al sismo principal, eh, con cierto eh, ángulo eh, norusuré, y eh, bueno, desde luego el plano de falla es el plano somero, el plano con, con un dip pequeño, ¿no? Pero también es cierto que hay otros eventos, ¿no? De otro tipo. Eh, notablemente este de acá, que eh, realmente ocurre eh, una hora antes del sismo principal, eh, y que, bueno, pues es poco, quizá poco razonable hablar de un foreshock ¿no? Porque el mecanismo focal es muy diferente, la profundidad es diferente, y la distancia con respecto al sismo principal es grande. Entonces, bueno, no, tanto, no, eh, digamos... Eh, Ahí está este foreshock, no del todo explicado una hora antes de, del sismo principal. Bueno, aquí una eh, figura de, eh, de estos, eh, este trabajo del de Grupo de Sismología de la UNAM de, en, del 2015, pues mostrando, digamos, las diferentes áreas de ruptura. Y eh, eh, lo que podamos eh, nuevamente observar que no, está, no, no lo ponemos no hasta aquí, pero el, el sismo... Eh, que nos ocupa en esta ocasión del año pasado, está prácticamente en, la misma, en el mismo punto que está eh, puesto este el 31 de julio de 1909, que desde luego pues la localización podía tener mucha más incertidumbre de lo que conocemos ahora. Y eh, bueno, pues eh, como pueden ver, eh, este sismo del 2021 eh, pues está dentro del área de ruptura, digamos, en principio del sismo de 1909. 62 Especialmente del, del 11 de mayo. Y aquí una variedad de mecanismos focales eh, que permite, quizá, entender mejor la tectónica. No me detendré. Bueno, con respecto de los sismogramas observados, de los acelerogramas observados, hay, digamos, unas observaciones muy interesantes. Eh, aquí pueden ver, por ejemplo, dos estaciones que, cuya distancia es muy similar: ¿no? 48 kilómetros y 42 kilómetros. Eh, sin embargo, los sismogramas, eh, los escenogramas son muy muy diferentes, su, su, su característica ¿no? este, es muy diferente, pero sobre todo la amplitud es este, notablemente diferente. ¿no? Vean la escala aquí, eh, de qué tamaño es, y la escala en la estación de dos arroyos, pues eh, 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 digamos, eh, no sé si es un factor de 10, pero al menos la escala sí, ¿no? un factor de 10. De tal manera que a la misma distancia, eh, con azimuts diferentes, desde luego, eh, tenemos un factor eh, de 10, de ¿no? Voy a regresarme un poquitito para enseñar dónde están las estaciones. Eh, ah, pues no están. Entonces, este, la estación de Cayaco está, está por donde puse el cursor y la estación de desarrollo está aquí, de tal manera que los azimuts, pues, son considerablemente diferentes, ¿no? y eh, desde luego este pues ahora entendemos digamos que la la diferencia enorme en amplitud y en las características del acelerograma pues tiene que ver justamente con la con la propagación de la ruptura que es eh, digamos bastante dirigida por ejemplo si, se puede ver no que cercana a la dirección de dos arroyos en donde las amplitudes son mucho más grandes y más cortitos por cierto más cortito la parte intensa. Un efecto este, bien conocido que es eh, llamado directividad. Y eh, en una estación que también está en la misma dirección del, de, la, del, de la ruptura, eh, pues, eh, eh, que tampoco está aquí, pero pues, Viga está de este lado, pues también se puede ver este efecto este, de amplitudes muy grandes. Eh, si se integra numéricamente una vez, pues lo que se obtiene son velocidades y el efecto sigue siendo notable en el dominio de las velocidades y aún en el dominio de las dislocaciones con una segunda integración numérica o de las deformaciones más bien, sigue siendo importante. ¿no? Eh, otro caso, eh, eh, digamos, parecido es eh, estas con otras distancias a distancias eh, prácticamente iguales, con así muchos, eh, pues muy diferentes. Y aquí nuevamente pues, el efecto del... del eh, eh, la, la, digamos la observación de la componente vertical que es la eh, escala diferente y eh, igual a que está al norte del, del del epicentro no tiene un efecto tan grande como veíamos antes por por porque no está en la dirección de la ruptura pero sí un efecto eh, una amplificación mayor no no amplificación una amplitud mayor y eh, Pinotepa, que está, pues, otra vez como a la misma distancia, un poco más, ¿no? eh, Con amplitudes equivalentes a, a Iguala, ¿no? Entonces, digamos, Pinotepa está acá, ojalá se ve el cursor, eh, no es la dirección principal de la ruptura, pero bueno, eh, tiene algo que ver. E igual está al norte, eh, que tampoco es la dirección principal, pero es eh, notablemente más pequeña que. La otra estación, Sihuatanejo, que estaba eh, al oeste, al noroeste. Bueno, aquí eh, unas determinaciones de los. Eh, eh, la, la función de tasa de momento sísmico usando datos telesísmicos. Y aquí, eh, eh, usando datos telesísmicos y regionales, eh, cómo se puede completar, eh, digamos, el espectro una caída de esfuerzos eh, razonable. Bueno, una observación muy, muy interesante y de, de un trabajo en, en progreso que están eh, haciendo, sobre todo, Daniel Corona, doctor Singi y Miguel Santoyo. Eh, pues resulta que el, eh, este sismo del 8 de septiembre del año pasado. Eh, registrado en una estación en Europa, eh, es notablemente similar a un sismo al sismo del 11 de mayo de 1962, registrado en la misma estación. Eh, es un trabajo arduo y muy interesante de, de Daniel Corona el digitalizar los registros y luego. Este, no solo eso, sino porque las estaciones pues, ya no son iguales, entonces se tiene que deconvolucionar el efecto del instrumento moderno y convolucionar el efecto del instrumento eh, que, que se usaba en 1962, este, Galizzi. ¿no? Eh, y aquí entonces pueden ver diversas partes del sismograma. Aquí eh, una 1600 segundos del sismograma. Aquí 800 segundos del sismograma y aquí 300 segundos del sismograma, ¿no? Es el mismo sismograma, simplemente en diversas eh, eh, ventanas de, de zoom, componente vertical. Y, eh, pues, eh, digamos, sí es muy, muy sorprendente la similitud de los, de los eh, diferentes fases arribando. Pero no solo eso, sino que eh, en este caso... El sismograma eh, del 8 de septiembre no está escalado, es decir, eh, eh, no, no se multiplica por ninguna constante, de tal manera que sugiere que ambos temblores no solamente eh, fueron originados pues, muy cerca en posición, sino también que su tamaño eh, fue muy, muy similar. Eh, una comparación también pues igual de importantes eh, con respecto del sismo del 19 de mayo del 62. ¿Se acuerdan que les había dicho que el, en 62 hubo uno el 11 y otro el 19 con un, posiciones eh, eh, cercanas, pero, pero que se podía distinguir eh, la diferencia, ¿no? Eh, en el caso del sismo del 19 de mayo y del 8 de septiembre, los sismogramas son parecidos en general, pero... Eh, 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 muy diferentes, digamos, en términos comparativos con respecto de el del 11 de, de mayo del 62, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si se ven los primeros 300 segundos, eh, pues, eh, digamos, hay, sí hay algunas fases que, se, que coinciden, digamos, pero notablemente son diferentes, ¿no? Eh, de tal manera que esta es una prueba, me parece muy sólida, pues, porque los, 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 um, los eventos están separados por, por, por pocos kilómetros en realidad, eh, y sin embargo, digamos, la, la diferencia en, en esta posición y probablemente en, sí, sobre todo en la posición, pues hace que rápidamente cambie, ¿no? De tal manera que eh, con relativamente alta confianza uno puede decir que efectivamente el sismo del 8 de septiembre del 2021 pues se parece muchísimo al... Del 11 de mayo de 1962. Bueno, aquí una cosa un poco más complicada, porque en 1962 este, no había muchos registros en, 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 en México. Algunos sí, ¿no? Pero eh, aquí conseguimos este. Bueno, este es un artículo de, 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 del 64 de Siebert. Eh, y aquí. Eh, eh, se muestran eh, dos acelerogramas, pues, de los primeros, yo creo, registrados en, en la Ciudad de México, de una estación que estaba localizada en la Alameda Central. Y, eh, pues, aquí, digamos, este es, es lo, que, lo que hay, ¿no? de acelerogramas de, de, de este temblor. En, eh, en, una, en un acelerógrafo que tenía, pues, una orientación... Eh, Norte 10 grados 46 minutos oeste y perpendicular. Y resulta que, bueno, pues que hay ahí, no, no traje el registro. Bueno, resulta que hay un registro en la Alameda eh, de un acelerógrafo también completamente diferente, operado por el CIRES, pero eh, digamos, este orientado norte, sureste, oeste. ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue eh, orientar el, 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 el sismograma. Actual en la en la dirección eh, de, del acelerograma del 62, y eh, eh, pues eh, encontramos, digamos, que se parecían. No traigo la, la comparación aquí, que se parecían un poco, pero desde luego, eh, pues no, no muchísimo. Pero bueno, los espectros, eh, digamos, eh, ay, no, estos no son los espectros, son eh, la, eh, la aceleración. Eh, el valor absoluto de la aceleración en, en cada punto, es decir, que en realidad puede ser negativo o positivo en este punto, del sismograma de 1962 y del 2021, eh, encontrando, es que también aquí pues el tiempo, no hay un tiempo absoluto, ¿no? Entonces hay que hacer una, una búsqueda en, en el tiempo para encontrar que haya la correlación, ¿no? Y aquí encontramos, bueno, pues esta, eh, después de, de varios intentos, pues esta, se, esta comparación en donde... Pues uno puede decir que son relativamente similares, ¿no? La figura no es muy. Bueno, me voy a saltar esta para eh, mencionarles este otro trabajo de, que está en está sometido, yo creo, en, en revisión cerca de, de ser este, publicado, de Arroyo y otros, de Dani Arroyo y otros. Eh, en los que se muestra eh, de manera muy muy notable los efectos de la de la, de la directividad entonces aquí en este caso eh, se usa por ejemplo para un sismo que ocurrió el 8 de mayo del 2014 una función empírica de green eh, que, lo que lo que hace es eh, digamos tomar el, eh, algunas características del sismograma de Registrado en la estación Ciudad Universitaria del de sismo del, de 1900, del 2014 del, del 8 de mayo del 2014, que está aquí, y eh, hacer una simulación para encontrar eh, usando esa, esa semilla, que, cómo se vería el espectro de pseudoaceleración eh, en, eh, para un sismo de magnitud eh, 8. Y aquí entonces lo que se observa es el, el magenta, el color magenta. ¿Cómo sería ese sismograma? Eh, ese, perdón, ese, ese aspecto de pseudoaceleración. Y eh, para referencia se pone también el aspecto de la, la pseudoaceleración para el sismo de 1985 registrado en la misma estación. Y como pueden ver para este sismo en particular del 8 de mayo del 2014, eh, el, el magenta, eh, digamos, eh, sobrepasa eh, en gran parte del espectro eh, las pseudoaceleraciones eh, eh, las registradas en el, en el sismo de 1985, el 19 de septiembre. Eh, sin embargo, para el sismo, por ejemplo, de, del 2021, eh, este que nos ocupa... No, perdón, vamos primero a este, que es un sismo de 6.1, eh, también del 2014, muy cerca del, del, del otro sismo de acá arriba, y bueno, se hace lo mismo, ¿no? Y bueno, eh, digamos aquí nuevamente se escala, y eh, nuevamente el magenta es el resultado del escalamiento, y lo que se observa es que en este caso en particular, la. La, el, el, la referencia que es la pseudoaceleración por el sismo del 85 es notablemente más pequeño en la, mayor, la, la mayoría en gran parte del, del espectro eh, una cosa importante digamos que hay que decir es que eh, al menos en teoría eh, digamos el, la, la magnitud eh, no es una diferencia en ese sentido porque está escalado hasta 8 los dos no en, es decir este Usando esta semilla ¿no? de este sismo, este sería eh, para una magnitud de 8 eh, la, las pseudoaceleraciones y en este caso estas. Y bueno, la diferencia, eh, digamos, este, tan notoria entre estas dos eh, figuras proviene justamente de un efecto de directividad que, que fue ya estudiado por Singh y otros en, 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 en este artículo donde estudian estos dos temblores. Eh, y eh, pues, digamos, la eh, conclusión rápida pero, pero importante es que pues, el efecto de directividad eh, para eh, aceleraciones observadas en, en el Valle de México a distancias relativamente grandes ¿no? es este, notablemente importante. ¿no? En el caso del sismo del, del 8 de septiembre del 2021, del año pasado, eh, el esta es la semilla, esto es lo observado, ¿no? De las pseudoaceleraciones en Seúl. Y si está escalado a un sismo de magnitud 8, eh, prácticamente eh, sería en gran parte del, del espectro muy parecido los, los niveles al sismo del 85. Lo cual es también notable porque está considerablemente más cerca, ¿no? Eh, y pues también supongo que eso hace. Suponer que efectivamente el sismo del 85 también pudo haber presentado un efecto de directividad. Bueno, unas conclusiones muy rápidas, porque quisiera hablarles del otro temblor y hay muy poquito tiempo. Eh, pues esto, los registros del sismo pues, eh, son extraordinariamente similares a los del sismo del 11 de mayo de 1972. Eh, hay una notable variabilidad, variabilidad en las amplitudes de los registros en tanto aceleración, velocidad como desplazamiento. Eh, y eh, esto, digamos, muestra o confirma, digamos, un efecto de directividad que está ya supuesto o que ya está modelado en parte por la inversión cinemática, que la ruptura se propaga principalmente en dirección noreste. Y bueno, que estas, este, estas observaciones, estos resultados son eh, consistentes con las demás observaciones. Eh, bueno, esta es eh, el, la referencia del artículo. No puse no, en qué revista está. Bueno, sí está aquí ¿no? Seismological Research Letters. Este, yo creo que está en el, en el número más reciente por si eh, les gustaría ver, digamos, con más detalle las, eh, los resultados. Y bueno, pues eh, no podíamos no hablar del sismo de 19 de septiembre del 2022. Eh, que tuvo una magnitud eh, de momento sísmico de 7.7. Hay, hay un poquito de variabilidad para las diferentes agencias, pero eh, prácticamente este, muy cerca de, del momento sísmico liberado, equivalente a un sismo de magnitud 7.7. 7 .7, eh, el sismo ocurrió aquí, muy cerca de, de Maruata, Michoacán. Eh, y las réplicas se muestran aquí, ¿no? Este, hablaré un poquito más de las réplicas. Este es un reporte que está en la página web del Sismológico Nacional que eh, pueden consultar. Eh, bueno, las principales réplicas en términos de magnitud están aquí en una tabla. Hay muchísimas réplicas, como ustedes saben. Algunas de ellas también pudimos eh, determinar algunos eh, mecanismos focales. Aquí les muestro algunas. Eh, esta figura, digamos, ya incluye eh, réplicas eh, más recientes con su respectiva profundidad. Eh, no, hay que, hay que, no hay que olvidar, digamos, que la profundidad es un parámetro difícil de determinar, especialmente por una razón, porque después del sismo, eh, eh, realmente poquitito después del sismo, una hora después del sismo, perdimos la estación de Maruata por falta de energía eléctrica, de tal manera que las estaciones disponibles para la localización, pues se eh, quedaban considerablemente más lejos. Eh, aquí lo que se observa es entonces eh, el sismo principal con su mecanismo focal y la réplica más grande que recordarán ustedes fue en la madrugada del 22, cesora universal, ¿no? fue a las eh, a la 1.16 como ustedes que re, seguramente recuerdan porque sonó la alerta eh, y eh, localizada pues muy cerca del, del sismo principal, ¿no? De, del 19 de septiembre. El mecanismo focal es, es parecido, eh, quizá este tiene un poquito más de componente de rumbo y el ángulo de la falla es un poquito más eh, pronunciado, pero bueno, pues cada, queda dentro de las incertidumbres, ¿no? Yo creo, de, de la determinación. Sin embargo, hubo otras dos réplicas también en tamaño importantes, aquí ya no puse la magnitud, perdón, pero es eh, 5.8 y 5.3, ¿no? una de las dos, no me acuerdo. Eh, mecanismos vocales y se observa que, eh, que son eh, de fallamiento normal claramente no eh, digamos en cierto sentido contradictorios si no contradictorios bueno diferentes completamente a estos mecanismos ¿no? y si ustedes recuerdan la figura de con los mecanismos focales para el sismo del, del año pasado pues también había desde luego variedad de mecanismos focales. entonces interesante digamos tratar de explicar este la presencia de estos eh, de estos sismos posteriores con un mecanismo de fallamiento normal, a diferencia de estos eh, con fallamiento inverso de cabalgamiento. Bueno, eh, aquí, ah, sí, pues dos determinaciones del tensor de aumentos. Esto que les decía que hay este, realmente en estos dos casos, poca, muy, muy poca diferencia en, en, en las dos soluciones. Esta es una solución que se calcula aquí en el Servicio Sismológico Nacional usando fase, algo que se llama fase W regional y este es eh, eh, un catálogo pues muy muy importante de determinación de, de tensores de momento sísmico este usando datos telesísmicos entonces digamos eh, eh, sí es importante la comparación porque bueno la fuente de los datos son son muy diferentes eh, este es un reporte de preliminar del Instituto de Ingeniería mostrando bueno pues en este caso bueno varias cosas no aquí puse algunas nada más las las estaciones que eh, con las que ellos contaron datos para elaborar estos eh, mapas de aceleraciones. Eh, y hay un efecto interesante porque estos mapas suelen ser muy circulares con respecto del epicentro, ¿no? pero ya en este caso se ve que son alargados en esta dirección, no sé si lo alcancen a notar. Eh, digamos eh, simplemente que el, 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 <laughs> si uno piensa en este círculo, pues el... el, el el centro de este círculo no está en este punto, sino en este otro punto. Y eso indica, digamos, una... una, eh, una, una mayores aceleraciones en, estas, en esta dirección. ¿no? Eh, aquí unos mapas de, de aceleración eh, de, de PGA, perdón, eh, sí, de aceleración máxima del Valle de México. Eh, aquí una comparación. Este, miren, una cosa importante es que... El sismo estuvo localizado, digamos, eh, la estimación es pues a apenas a 8 kilómetros de la estación de Maruata en Michoacán, ¿no? Eh, eh, este a ver, se, se ha de haber sentido realmente muy, muy intenso. Este es eh, el, el registro de aceleración de la estación de Maruata. El registro de velocidad se, desde luego se saturó muy pronto, pero el registro de aceleración pues registró muy bien. Y digamos lo que indica este registro, aquí están a la misma escala, es que al menos esta, en esta componente y por un espacio de tiempo muy corto, en frecuencias muy altas seguramente, eh, la aceleración máxima observada pues eh, llegó a 10 por 10 a, las, a la 2, ¿no? Y eso es, eh, eh, eso es, eh, pues eh, prácticamente una G, ¿no? Este, mil gales, ¿no? Eh, lo cual pues es una aceleración eh, muy notable. Ya estas aceleraciones de 500 Gales, por ejemplo, en la componente vertical, o de una G de pico a pico, pues son aceleraciones eh, realmente muy, muy importantes. Ahí eh, no sé qué quería poner. Bueno. Eh, estamos haciendo la inversión cinemática usando, eh, digamos, la versión rápida del método que les conté al principio, eh, junto con Oscar Castro, y eh, bueno, pues esto, digamos, es muy preliminar. Eh, llevamos, eh, es lo que llevamos, digamos, lo que encontramos es que el, eh, el deslizamiento se propagó eh, aparentemente en esta inversión en la dirección de la costa hacia el noroeste, ¿no? Y este, entonces, eh, la, esto explica pues eh, los sismogramas hasta cierto grado, el sismograma de mar Maruata es muy difícil de explicar porque eh, integrar dos veces eh, esta aceleración está complicado. Eh, bueno, aquí un, nada más un zoom mostrando la, digamos, la ruptura, ¿no? entonces la ruptura se propagó en esta dirección, ¿no? también un poco down deep. ¿no? Eh, esto es un, una inversión también cinemática, pero usando datos telesísmicos, de Rosario Martínez y López y Carlos Mendoza, de, de, de allá del Segeo, que tienen un método rápido, eh, sistemático, muy, muy interesante de determinación de, también de deslizamiento sobre el plano de falla, usando datos telesísmicos. Y eh, en, en este caso, eh, eh, bueno, no, yo se los cuento porque luego no es tan fácil de ver, pero eh, digamos, esta sería la dirección noroeste del plano de falla y down deep, ¿no? entonces digamos en, si uno lo viera aquí en realidad según esta otra determinación el deslizamiento más bien no habría ocurrido quizá en esta región que por cierto coincide en algún sentido más o menos con la eh, inversión cinemática también con datos telesismicos hechas hecha por el USGS bueno al menos lo que va por el momento es que al menos este, los dos coincidimos que eh, la dirección de ruptura es en, en la dirección eh, noroeste con diferente ángulo bueno, aquí una curiosidad este, que es el nuevamente el sismo de el, el registro del sismo de no nuevamente el sismo de, el registro del sismo de 1973 que no les he hablado nada de él no sé por qué Perdón, eh, me estoy regresando bastante, pero es importante. Aquí en esta figura donde están las réplicas me faltó mencionar algo muy importante y es que esta zona que está puesta en gris es el área que se ha determinado como área de ruptura, eh, digamos con incertidumbres grandes, pero eh, del sismo de 1973, un sismo que ocurrió el 30 de enero de 1973, eh, prácticamente en la misma región del estado de Michoacán que el sismo del pasado 19 de septiembre. Eh, entonces, como pueden ver, esta esta área de ruptura, digamos, eh, coincide bastante bien con, la, con, con las réplicas registradas aquí, quizá excepto porque hay un cúmulo de réplicas eh, en esta de otra dirección. Eh, y entonces me estoy otra vez yendo hacia adelante. Y este es el sismograma del sismo de 1973 registrado en esta en esta estación en Europa, en los Países Bajos. Eh, y eh, aquí el sismo del de, de pasado lunes de ayer y en ocho registrado en la misma estación y convolucionado eh, un trabajo de Miguel y de de Raúl Daniel Corona de Miguel Santoyo convolucionado con un sismógrafo un sismógrafo Galizzi para que fueran comparables y eh, pues eh, aquí digamos en, en este en, este, en estos primeros 500 segundos, eh, pues eh, es notable, digamos, la, el parecido de este tren de ondas al menos, lo cual nos sorprendió casi todavía más que el, en el sismo del 62, porque, digamos, este, aparentemente esto que correspondería a la, a la complejidad de la fuente, pues podría estar otra vez siendo eh, parecido. ¿no? Aquí, este con la aquí tra aquí traté de poner los dos estirándolo estirando uno y, y amplificando el otro y sin mucho cuidado solamente con efecto didáctico pero este como pueden ver pues parecen parecen parecidos vale la expresión eh, y desde luego eh, en breve seguramente eh, doctor sinki y Miguel y Raúl Daniel eh, eh, nos darán mucho más este, luz con respecto de la, eh, los detalles de esta comparación. Pues qué tal que lo dejamos ahí a ver si hay alguna pregunta, compañeros. Muchas gracias, Arturo, por eh, tu plática, muy interesante. Y este, abrimos las preguntas aquí en Zoom. Hay una nutrida participación aquí en la plataforma. Entonces... Si tienen alguna pregunta, compañeros, compañeras, simplemente este, intervengan, por favor, y después de la primera, pues levanten la manita ahí que tenemos en la plataforma. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, mientras eh, se animan, eh, tenemos algunos comentarios en Facebook. Eh. Marta Marín, eh, saluda, muchas gracias. Saludos al estimado doctor Iglesias de parte de la teniente geóloga Mar Marta Marín. Ah, qué gusto, teniente. Muchísimos años que nos saludábamos. Aquí mientras se animan los compañeros, les voy a enseñar un registro de cuando recuperamos la estación de Maruata. Este es un registro de velocidad ya de la estación de Maruata. El componente vertical y, y eh, ojalá vean algo, pero bueno, pues aquí hay un sismo, una de las réplicas seguramente pequeñas, pero luego si se va uno aquí, pues lo que ve es muchísimas réplicas. ¿no? Arturo, eh, eh, yo tengo una pregunta. Eh. O sea, físicamente, ¿qué significa que dos eh, sismos eh, espaciados en tiempo se parezcan tanto? O sea, eso, ¿qué, eh, ¿qué significa eso físicamente en cuanto a la geodinámica de las placas? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se parecen tanto y por qué es importante esto? Pues es una pregunta este, muy interesante y porque muy, muy difícil de responder. ¿no? Digamos, lo que todo el mundo más o menos este, tenía claro es que en donde ocurrían las áreas de rupturas de sismos anteriores, pues, digamos, volvía a haber eh, sismos que rompían después de cierto tiempo, ¿no? que, eh, de, después de cierto periodo de retorno que cambia muchísimo en, en diferentes áreas de zonas de subducción y en la misma zona de subducción también, no muy complicado, pero digamos eso sabía que se sabía que después de cierto tiempo pues eh, podían ocurrir otra vez este, sismos en la misma región y rompiendo seguramente parte de las mismas áreas de ruptura ¿no? pero lo que parece es que con estos eh, digamos dos ejemplos sobre todo bueno eh, mucho más probado en el del 62 no y en, en otros tantos porque eh, este, Esri, Miguel y Daniel están trabajando en otros sismos en Oaxaca y demás, en donde pues, son notablemente parecidos a pesar de, justamente como dice el intervalo de tiempo anterior, ¿no? Entonces, primero, la primera cosa es que, digamos, la localización es muy parecida y eso ya es, eh, digamos, importante de saber, sobre todo sobre todo porque las incertidumbres de posición de las localizaciones de sismos viejos, no, pues es grande, no. Entonces ya saber qué ocurrió ahí mismo pues es importante. Y luego, pues este, a lo mejor algunos otros detalles del mismo proceso de ruptura podrían estar, digamos, repitiéndose, lo cual sí que es muy sorprendente. la verdad. Gracias, Arturo. Eh, tenemos un público, este, diverso ahorita en YouTube, eh, Facebook. Eh, además de los colegas aquí en Zoom. Entonces, tenemos algunas preguntas generales que eh, a lo mejor vale la pena contestar. Felipe Jesús Vázquez, eh, Mendoza, nos pregunta si hay forma de predecir un terremoto y si esto se puede predecir con días de anticipación. Sí, no, gracias por la pregunta. No, no hay ninguna forma de predecir un terremoto ni de pronosticarlo, por cierto. Eh, y eh, digamos este, la única digamos herramienta pero que no es de predicción y de pronóstico es la alerta temprana que como ustedes saben en sismos que tienen cierta, cierta distancia con respecto por ejemplo de la ciudad de México pues este ya ha iniciado el fenómeno eh, si sí, se puede hacer un procedimiento que está ya implementado por el Sasmix eh, que permite tener pues eh, algunos segundos antes de que se sienta la parte intensa del movimiento en, por ejemplo, en el Valle de México. Muy bien, este. Bueno, pues eh, la sismología siempre pega fuerte eh, en las preguntas. Entonces tenemos muchas preguntas en Facebook. y en, eh, Nuestro compañero, yo asumo Carlos Mortera, este, nos pregunta, comenta algún comentario sobre direcciones entre el deslizamiento y los vectores de convergencia. Ay, Carlos, pues no, no sé si quieres, luego lo platicamos, pero digamos, este. De, de, o sea, si, si te refieres a, a la. Digamos, a la dirección de la propagación de la ruptura con respecto de, la, de, la, de las direcciones de convergencia, pues la verdad es que. Este, no, 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 no. 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 Creo que no tiene mucho que ver. Eh, este, en general, digamos, las. Las direcciones de la ruptura, las propagaciones de la ruptura, este, pues están controladas como por las asperidades y por otros aspectos, ¿no? que este, a lo mejor no tienen tanto que ver con la dirección de convergencia, por ejemplo. Pero bueno, luego lo platicamos, Carlos. Claro. Eh, Gerardo Pérez Marcial manda saludos, Arturo, Aguilar, Gerardo. Sergio también manda saludos y muchas gracias por la plática. Marisa del Río pregunta, doctor Arturo: ¿se podría esperar alguna ruptura similar para Acapulco y que se reflejara hacia Oaxaca, como en Michoacán y Colima? Pues sí, digo, ¿por qué no? Digamos, el, um, eh, eh, como siempre, pues hay una posibilidad, eh, una probabilidad de que ocurran sismos en a lo largo de la costa y la, la costa chica este no no lo no mencioné pero bueno pues también una parte de las conclusiones del artículo es que bueno pues ha, ha pasado suficiente tiempo por ejemplo eh, con respecto del sismo del 57 o de otros sismos en que podrían eh, localizarse en la costa chica y y bueno luego ya la dirección de la ruptura hacia dónde rompa pues ahí sí es eh, el, digamos este a priori Creo complicadísimo de saber, digamos, al menos con lo que tenemos ahora. No, no sé si en algún momento se puede establecer alguna, alguna regla general como que siempre es da un dip o cosas así, ¿no? Pero pues no, parece que no, no. Es difícil de responder. ¿Alguna pregunta, compañeros? Aquí en Zoom, compañeras. Algo que quieran comentar con Arturo. Pues un abrazo a todos. Pregunta aquí en, este, en, Zoom, en, en Facebook. Este, Jessica Hantes dice, hola doctor Arturo, antes se hablaba de un sismo en grados Richter y ahora solo en magnitud. No entiendo esto. No entiendo si esto ha sido siempre y lo otro era un error o si desde algún año se ha hecho la medición así. Grados Richter contra magnitud. Bueno, lo de, lo de magnitud, eh, eh, digamos, lo que pasa es que realmente hoy en día no reportamos la magnitud eh, en la escala de Richter, ¿no? que es una magnitud que se diseñó pues, hace muchos años para un propósito especial específico en, en California, con un cierto tipo de instrumentos, eh, con leyes de atonación locales, etcétera y eh, digamos podríamos estimar la magnitud de Richter pero pues no tiene como mucho sentido no se, digamos inclusive de manera didáctica se pueden estimar ¿no? las magnitudes de Richter pero pues podrían tener este considerable considerables eh, diferencias además de que tiene un problema eh, importante que se llama saturación eh, por lo que pues eh, en realidad este no 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 usamos esa, esa escala de magnitud ¿no? es, es un cambio digamos en en, en el uso de esa escala y con respecto de lo de grados eh, no la, la verdad es que no sé muy bien la historia pero eh, en, en general en otros idiomas y en otros países no se usa grados este eh, no sé cuándo <laughs> se empezó a usar en México pero en realidad pues no no es no, no tiene mucho sentido no simplemente magnitud 5 no sí yo sé que se usaba grados Richter no pero pues no, no lo de grados no tiene mucho sentido. No se usa en inglés, ni se usa en español, en España, ni. No sé en Centroamérica y en Sudamérica. Gracias, Arturo. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Aquí en Zoom, compañeros. Eh, eh, yo, una última pregunta, Arturo. Este. Sí. En esta figura en donde eh, subdivide, es un plano de falla en diferentes planos. Eh, creo que no entiendo la pregunta, o sea, ¿cómo es posible de que haya zonas en donde hay eh, movimiento, según entiendo, entre uno y seis metros, rodeada por zonas en donde este, están en blanco, pues eh, que apreciablemente no habría movimiento? O sea, ¿cómo se transfieren los, eh, los esfuerzos? O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, como que... Los que no somos sismólogos, al menos yo no, no, no entiendo esa geometría, no entiendo en realidad lo que está pasando. No, es una pregunta muy muy interesante, Giovanni. No es, digamos, tan fácil de responder, ¿no? Pero lo que sí es, por ejemplo, si, si lo piensas, por ejemplo, en términos de asperidades, ¿no? Eh, es decir, si, en, si, si el plano de falla no es en realidad un, una superficie tersa, sino con irregularidades, ¿no? Eh, digamos, si, si piensas en un experimento analógico, ¿tú qué haces experimentos analógicos? Este, eh, digamos, esas asperidades, ¿no? Este, lo que van a hacer es eh, eh, en, esa, eh, en esa región de la asperidad, pues, va a la hora de la ruptura, inclusive a lo mejor se acelera la ruptura y pueden ocurrir deslizamientos mayores, ¿no? Entonces, eh, ahora, digamos, la transferencia de la de los esfuerzos para que eso suceda, eso pues sí puede ser, digamos, con ondas P propagándose, ¿no? Digamos, si, si desde, el, desde el hipocentro este, empieza, por ejemplo, la ruptura, digamos, pequeñita, ¿no? Y, y, y empieza a propagarse las, las ondas P, pues, eh, digamos, la, la, la ruptura podría estarse este, disparando en otras zonas del plano de falla por, por la propia eh, paso de las ondas. P, por ejemplo, okay. De hecho, de hecho, perdón, este, sobre todo por las ondas S, ¿no? Quizá. Bien, pues este, no tenemos ahorita eh, más eh, preguntas. Eh, si no hay otra pregunta aquí en Zoom, eh, te agradecemos mucho, Arturo, tu plática, el tiempo. Y pues este. Todos en el Instituto estamos muy orgullosos del Departamento de Sismología y del Servicio Sismológico Nacional. Que dan acá, a la, acá estamos es, es, es de todos muy orgullosamente universitarios. Sí. Qué bueno, Arturo. Pues muchas gracias y no nos queda más que agradecerte y pues despedir a todos e invitarlos para nuestro próximo seminario institucional. Que estén atentos de las vías. De difusión que tenemos eh, por medio de correo electrónico, la página web de nuestro instituto. Muchas gracias y un saludo. Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes.